Todos los días viernes a las 18:30 horas, El Mundo de las Montañas, uno de los programas más lindos que tenemos en nuestra producción. Hace mucho que caminamos junto con Jorge González. Obviamente que por este tema de la cuarentena no lo podemos hacer, pero sí podemos reproducir programas de archivo muy lindos que tenemos. En este caso es un viaje que se hizo a la provincia de La Rioja, a la mexicana Chilecito. Vamos a compartir imágenes de una travesía intensa y muy bella, por supuesto, en la provincia de La Rioja. La bajada de la mina La Mexicana a Chilecito. En la grandiosidad del paisaje se suma la fantástica obra del tendido de cable con el que bajaban el oro a principios de 1900 y que fue el más extenso y elevado del mundo. Un programa que les pido que no se lo pierdan. Viernes 18:30 horas es un clásico también en Canal 2 de Carlos Paz Televisión. También en este fin de semana lo vamos a estar repitiendo en las redes sociales, ¿no? YouTube, Facebook, la página nuestra de nuestro medio, por supuesto. Vamos a avanzar. Nos había quedado pendiente hace varios días también una segunda parte de la nota con Daniel Mercado. Bueno, gentilmente Daniel se ofreció para explicarnos cómo debe hacer usted su huerta familiar en su casa. Así que, adelante Daniel, a ver. Bueno, esto sea, creo que, como dijiste al principio, volver a la tierra, creo que nunca lo tendríamos que haber perdido. ¿Mm? ¿Vos te das cuenta que la gente está volviendo un poco a esto? Sí. Ha habido un poco la emergencia también, ¿no? Sí, la gente está volviendo, se está dando cuenta de que quizás no hace falta tener una fracción importante de terreno. Con los chicos en la escuela, en el ITI, cortamos gomas, ¿sí? Allí plantamos las aromáticas, se desarrollan perfectamente, logramos una, digamos, más altura de sustrato, la alejamos de los bichos, la alejamos sobre todo cuando se desmaleza, no tocamos, digamos, la planta. Otro consejito, esto es muy sencilla. Está hecho muy sencillo, pero no necesita más. Yo lo que le agregaría, si ves por ahí hay unos hoyos, ¿sí?, donde permanentemente vamos teniendo nuevas ideas, la vamos mejorando. Lo ideal para esto sería una cierta altura de un plástico, porque también tenemos que ganar tiempo durante el día con el poco sol de invierno. ¿Cómo vamos a ganar tiempo? Pues evitamos el choque frío del aire, ¿sí? Y si no tenemos para armar una cobertura total, pues de esa forma vamos logrando que los alimentos, los vegetales vengan mucho más rápido, que esa es la idea. La idea es consumir algo sano, ¿sí? Algo orgánico, algo que no tenga químicos, donde nos hagan bien a la salud. Daniel, ¿el momento de riego es una vez al día? ¿Cómo es el tema? Y el riego en esta época no es muy seguido, ¿sí? Si queremos, se puede regar hasta 3 veces a la semana, cuanto mucho, en esta época del año. Solamente es que cuando se siembra hay muchos canteros que, el zapallito de tronco ya se heló, de manera que, ya fuimos reemplazando por otras variedades. En verano esto se trabaja aún mejor, porque a esto le agregamos tomate, le agregamos pimiento, y para que el sol no sea tan fuerte sobre estas variedades se le tira un pedazo de media sombra y es muy simple, podemos tenerlo todo el año. Esta huerta aquí funciona todo el año, ¿sí? Es muy interesante, si a lo mejor se hace más chica la huerta, poder tener dos zonas para poder sembrar. ¿Por qué? Porque en una de las zonas yo voy aprovechando todo lo orgánico, toda la picadura, la peladura de la verdura, la cáscara de huevo, el papel, ¿sí? Yo lo voy preparando en un compost y apenas lo tengo listo lo puedo ir aportando, digamos, a una segunda parte de tierra, donde cosecho de una, ¿sí? Después, inmediatamente siembro en la otra
y dejo descansar un poco esta tierra para enriquecerla. O sea, lo hago en dos partes. Claro, para eso tenés una disponibilidad y un poquito de tierra, ¿no? Un poquito de tierra, o a lo mejor quizás una superficie así o más chica, ¿sí? Uh-huh. Mucho más chica también se puede. Lo que pasa es que debido al grupo familiar, yo lo manejo en forma escalonada, ¿sí? Pero a lo mejor yo tengo 4 canteros de acelga, con tener 2 es suficiente, ¿sí? Porque la acelga está viniendo en forma permanente. Daniel, esto se merece una próxima charla. Son todas charlas instructivas y que le sirven mucho a la comunidad en estos tiempos, ¿no? Sí, esa es la idea. La idea es animar. Sí, animarnos, animar a la gente de que, podemos tener un aporte en este momento a nuestra mesa, algo que ya no va a salir de nuestros bolsillos. De manera que, espero que muchos se encaminen en este proyecto. Esto es sencillo, ¿sí? Aparte esto, nos hace muy bien a esto. Y el contacto, el contacto con la tierra. Los chicos desde los 12 años se entusiasman en esto, ¿sí? Y cuando comienzan a ver que la semilla germina, que la planta crece, esto genera entusiasmo. Y a lo mejor puedo empezar con una huerta de 2x2, de 4x4, pero cuando esto cobra entusiasmo, ¿sí? Esto comienza a crecer. Gracias, Daniel. Bueno, gracias a vos, Sergio. Espero que todos, absolutamente todos, estén bien. Bueno, muy bien, muchos estaban ansiosos de esta segunda parte de la nota con Daniel. Está justo especial el tiempo climatológicamente para sembrar, no hay tantas heladas fuertes y la amplitud térmica realmente está bárbaro, ¿no? Miren ustedes cómo yo en mi caso, callos de tanto cavar y hacer mi huerta orgánica junto con mi familia y mucha gente, yo sé que también, por doble motivo, ¿no? Uno por esparcimiento, por trabajar la tierra y otro también por la economía regional, que me parece que está muy bueno, ¿no? De aprender a usar los recursos que tenemos. Vamos a compartir ahora, a pedido del público, porque yo la semana pasada, el viernes pasado, les dije, si ustedes querían, vamos a tener más bloopers, un sector divertido, humorístico, ¿por qué no? Acá en nuestro medio. Nos reímos de nosotros mismos, los integrantes del Canal 11, de lo que era Canal 11. Así que la segunda selección de bloopers. Espero que se diviertan y que compartan después con comentarios en nuestra página. Haciendo un balance, nos han convocado para, dar conocimiento a la comunidad los eventos realizado en este año 2012, ya finalizando prácticamente el año, ¿no? Sí, buenas noches. Bien, Mario. Sí, buen día, gracias por venir. ¿Empezamos? Bueno, se destacó durante todo el año la actividad de karate, esta cuarta. Nuevamente en la oficina de la intendenta Rosana Olmos, acompañada en esta oportunidad por dos referentes kirchneristas, tenemos entendido. Rosana, ¿cómo le va? Sí, así es, un gusto estar con ustedes. Hoy nos están acompañando compañeros del kirchnerismo, del peronismo, de Córdoba, que nos están... ¿Qué pasó? Bueno, perdieron el grupo. Pero... Me equivoqué al final, ¿no? Igual que yo. ¿Qué aparato? No, estuvo buenísimo ese cola. Y rajamos en serio, ¿eh? ¿Te acordás? Lo teníamos. Pero qué audaz los bomberos cuando se plantaron ahí, déjate, joder. Tus bendiciones especiales para este canal. Muchas gracias, señora. ¿Eh? Muy, muy amable que no, está con al contrario. Nosotros. Gracias. Todavía no. Señora, vamos directamente al acto del Colegio Nuestra Señora de Lourdes. Lo compartimos con ustedes. Se nos levantaron antes de tiempo.
Nos encontramos con Pablo Cerri, con... Dale, con Pablo Cerri. Dale, con Pablo Cerri. Cuídate vos, cuídalos a ellos. SEM, desde 1987, salvando vidas. Escuela de Taekwondo La Cumbre a cargo del instructor mayor segundo dan Diego Lizardo. Títulos oficiales de validez nacional e internacional. Cursos de perfeccionamiento. Participación en torneos nacionales e internacionales. Salida laboral. Más de 80 medallas de todos los niveles avalan nuestra trayectoria. Escuela de Taekwondo La Cumbre, afiliada a la Unión Mediterránea de Taekwondo. Te esperamos en el Salón Turquesa los días lunes, miércoles y viernes. Para mayor información, comunicarse al teléfono 3548-514960. Y mencionando esta publicidad, el primer mes es sin cargo. Los cordobeses sabemos qué tenemos que hacer para ganarle al coronavirus. Vacunarnos. Y por ahora la única vacuna que existe es la cuarentena. Cuarentena es quedarte en tu casa y no salir de casa. Así nos cuidamos entre todos. Como siempre. Yo me quedo en casa. La única vacuna que existe contra el coronavirus. Gobierno de la provincia de Córdoba. En La Cumbre Sport hacemos delivery. No dudes en consultar nuestro Instagram o el teléfono 3548-464-602. Carnicerías El Rafa. Carnes de primera calidad. Especialidades de la casa. Chorizo de cerdo con queso y morrón. Lengua a la vinagreta. Hamburguesas de pollo y carne. Además, almacén y bebidas. Carnicerías El Rafa, en sus dos direcciones de La Cumbre, Rivadavia 311 y Avenida San Martín, esquina Meguino. Llegamos así de esta manera al final del programa de hoy. Finaliza también la primera quincena de este mes de mayo. Tenemos una información pendiente porque estamos recibiendo información en este momento de lo que pasa en la Municipalidad de Capiz del Monte. ¿Se levanta el paro o no? ¿Cómo continúan estas medidas de fuerza? Había un ofrecimiento del propio Ejecutivo para los empleados de ofrecerles de ir pagándoles semanalmente con la recaudación de la caja municipal. Vamos a ver qué... ¿Qué dicen los delegados y cómo continúa para el día lunes? Espero que tengan buen fin de semana. Nos vamos a encontrar, como siempre, en este noticiero a las 13:30 horas los días lunes hasta el día viernes inclusive, y su reiteración a las 19:30 horas, que insisto, cada vez más la gente nos está viendo y se está comunicando, no solamente La Cumbre, Los Cocos, Capilla del Monte, sino que también del sur de Punilla, Carlos Paz y toda su zona que llega este Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Se quedan con el noticiero justamente de Carlos Paz Televisión. De aquí nuestro saludo afectuoso a toda esa producción. Buen tiempo, que disfrutemos el sol en nuestras casas y el esparcimiento que van a llegar con las medidas que toma el propio Ejecutivo Municipal de cada uno de los lugares de la provincia de Córdoba. Que la pasen bien. Chao.